Está con 50 centímetros de agua alrededor. ¿Y la de tus vecinos que están? También, están todos en la misma situación. Anoche estaban una señora y una viejita de 90 años, estaban la garita, sentaban una sillita así para quedarse amanecer ahí. ¿Sí? Carlos González, uno de los 24 evacuados de la escuela 630. Carlos, ¿qué día vinieron y en qué situación está tu casa? Nosotros ingresamos acá a la escuela el martes por la tarde, porque estábamos más arriba de la rodilla ya en el agua. Y le agradecemos mucho al director porque, bueno, yo vine a hablar con él y le pedí para ingresar acá a la escuela y nos brindó acá a la escuela. Y gracias a él y a ustedes que nos están ayudando, estamos muy agradecidos por todo. Estamos pasando bien, por lo menos estamos en los secos y nos están dando una ropa seca, por lo menos más para los chicos. ¿Con quién viniste acá? ¿Con tu señora? Con mi señora y con mi mujer. ¿Y cuántas familias están acá en la escuela ahora? Ahora estamos cinco familias. ¿Ustedes comen acá, duermen? Sí, comemos y dormimos acá. ¿Y recibieron ayuda de las donaciones que estaba enviando la gente? Sí, recibimos. Y hay alguna gente que están en el agua también que se le dan, el director eso le dan, digamos, alimentos, ropa seca, también se le da todo. ¿Pudiste volver a tu casa a ver cómo está, cómo lo afectó la lluvia anoche? Sí, anoche justamente fui, pero está un mar todavía. Sí. ¿Y tus vecinos qué tal están? Y ellos están todos rodeados de agua y algunos están en el agua, pero no quieren dejar su vivienda, digamos, porque también llevan el peligro que les roban, porque anoche estaban por romper la ventana ahí del jardincito de infantes de acá de la escuela. ¿Por qué estaban intentando egresar ellos? La gente, digamos. Y no, capaz que piensan que los alimentos que le traen acá a la gente para darle, que capaz piensan que meten ahí. Uh-huh. Y bueno, y de ahí llamó el director, yo le avisé al director y el director mandó a la policía, pero no encontraron nada, encontraron solamente los rafos. ¿Qué necesitan ustedes ahora acá en este centro de evacuados para la gente que te está viendo? Y bueno, y alimentos, porque el alimento no da abasto, yo porque hay mucho que como le digo, están en el agua y muchos no quieren dejar su vivienda, no les roben las cositas y el alimento es lo que más necesita y las ropas para las criaturas. Carlos Gato Domínguez, el director de la escuela 630, que está acá al frente de la escuela con varias familias evacuadas. ¿Cómo es la situación en este centro? La situación es desesperante, Irina, es muy desesperante. La verdad que... pero bueno, el tesón y las ganas de colaborar de la gente, ya sea de la municipalidad, de gente de la extensión náutica, de la secundaria también que se brindaron, la dirección de la niñez y la adolescencia, bueno, de todo, la colaboración de don Jerocho Sánchez también que está acá en la zona, mucha gente está ayudando. Y para tratar de paliar esta situación que está muy crítica, muy fea. Hasta ayer estábamos muy bien porque había bajado todo el agua casi y con los 80 milímetros que llovió anoche otra vez se complicó la situación, Irina, otra vez de nuestra escuela y de toda la zona. Así que igual hasta casi 5 o 6 centímetros de agua está la gente de la zona. Así que yo agradezco, yo estoy acá palmo a palmo con yo le molesto a todo el mundo, muchas veces también, no es para ofender, sino le digo que nosotros también estamos acá y que la gente está desesperada y me dice, mirá que estamos bajo el agua, vos viste que viene la gente y pide las cosas, uh-huh. Se le brinda al que no está con agua en la casa y viene, y ahí se le da también. Así que eso lo hacemos, le hacemos con las cosas que nos traen a nosotros. Y mi comedor, no tengo mal comedor, ya le dimos todo el comedor escolar. Contabas hoy fuera de micrófono que
El lunes, desde el lunes tenías 14 personas acá y hoy llegaron 10 más. ¿Cómo vinieron esas personas? ¿Fueron autoevacuados? ¿Los fueron a buscar? ¿Cómo fue ese momento? No, se vinieron solas, Irina, porque no daban más. Estaban hace 3 días que estaban en el agua y ellos no querían dejar sus cositas, como te dijo Carlos, que con miedo que roben, ¿entendés? Ayer tuvimos, quisieron abrir el jardín. Entonces, ellos también no quieren dejar su cosa, entonces, y hoy ya no aguantaban más la situación. Entonces, yo me avisó, la señora de la cooperadora, la presidenta de la cooperadora, que está autoevacuada acá ahora, y en total somos 24, 25 personas que estamos acá. Así que lo hacemos todo con muchas ganas, tratamos de que ellos estén bien. Tenemos a gente también de Libertador que vinieron, ya están desde el martes acá. ¿Eso fue por pedido de municipio? ¿Cómo fue que llegaron? El municipio me pidió y si podía alojar esa gente que no tenía dónde ir. Y entonces yo le dije que mi escuela estaba dispuesta a dar ese beneficio de que estén tranquilos. Y después si quería hacerle la nota que ellos están tan secos, en el sentido del seco de que tienen por dónde dormir y tienen comida. ¿Cómo se manejan con los alimentos, con las donaciones que trae la gente o cómo están cocinando para que ellos puedan alimentarse acá? Mirá, la señora, algunas familias tienen su propia cocina y ellos cocinan. Y después también se juntaron dos familias donde ellos cocinan para todos los chicos. ¿Vos viste la cantidad de chicos que hay? Tenemos que devolver gas a la escuela. Ahí nosotros le dimos el gas, pero nos van a traer también más gas. Así que eso también acarrea, gracias a Dios, buena predisposición de mucha gente, Irina. Agradecido. Para los que no saben, todavía se puede acceder a la escuela, se puede ingresar caminando por lo menos, pero se puede entrar. ¿Qué necesitan para la gente que pueda o que quiera venir a colaborar? La gente que, las buenas intenciones, si tienen algo de cosas perecederas, ya sea alimentos, ropa, porque los chicos se mojan, llueve, calzado, comida, pañales. Todo eso, porque la verdad que se complicó más todavía de lo que ayer estábamos re bien, en el sentido de que no había más agua, se había secado todo, pero hoy otra vez 70 milímetros de lluvia, y bueno, y vos viste cómo está el tiempo ahora, que amenazante otra vez, así que eso es lo que más necesitamos. Y las ganas de colaborar nomás. Si quieren venir, que vean la situación, se cortó ahí porque si no también la escuela iba a estar bajo agua, pero se cortó, la municipalidad vino, se cortó el camino ahí, y bueno, pasamos por un pasadero de madera ahí que tenemos, que lo hicimos, y con eso pasa la gente y traemos las cosas a la escuela. En materia educativa, ¿crees que van a poder volver el lunes a las actividades o considerás que esto va a seguir por unos días más? Yo pienso que esto no va a continuar. Nosotros tenemos esta gente, todavía vino más agua, va a llover otra vez y la gente, yo no le voy a dejar que se vaya hasta que no esté bien su casa y que, porque después va a ser el problema, las enfermedades, van a venir las cosas, los chicos enfermos y para más. Ahora yo te voy a mostrar todo el panorama de lo que es el paraje Arroyo Vega, que está todo bajo agua. Así que los chicos están en el agua prácticamente y no quieren venir por miedo de que los papás les roben sus cosas, cuidan sus cosas. Entonces ellos hacen, entonces vienen y buscan las cosas y nosotros les damos para que ellos se queden. No van a, y para más no puedo dar clase con gente acá. Entonces yo pienso que la gente que está con personas, la institución que está con personas inundadas, yo pienso que tienen que darle un poquito de una semana más para que puedan volver a sus casas. Y después vemos cómo se recupera eso. ¿Cómo seguir esos días perdidos, ¿no? Que eso, para eso hay tiempo. Bien. Carlos, muchísimas gracias y felicitaciones por todo el trabajo que estás haciendo con tu personal. Sí, gracias Irina, y no es nada, esto es lo que me nace, yo soy así también, porque yo también la pasé mal, así que por eso yo esto es mi obligación, así que yo estoy agradecido de que estoy colaborando con la gente.